Buenas tardes. Good afternoon, everyone. My name is Roberta Clark, and I'm the chair of the Inter American Commission on Human Rights. And with me to my right is Commissioner Pochak, and to my left, Special Rapporteur Javier Palomo, the Rapporteur for Economic, Social, Cultural, and Environmental Rights. And we will be joined shortly by Commissioner Demis. Um, I welcome you to the hearing I I number 29. And the title of the hearing is Impact of Special Economic. Economic zones and low financial transparency jurisdictions on tax justice and climate change. And this is a hearing that was requested by a number of organizations. And I'm not going to call the organizations, but I'll call the names of the countries from where they come mm -hmm. Honduras, Colombia, Jamaica, Puerto Rico, Dominican Republic, Haiti, and the United States. I think I have all of them. The purpose of this hearing is to provide information. And importantly, analyses on the impact of special economic zones and low financial transparency jurisdictions on tax justice and climate change in Latin America and the Caribbean. Uh, through this hearing, we will get your perspectives on the human rights obligations of both the state and corporations and how um, special economic zones and secrecy jurisdictions threaten to undermine them. Um, how are we organizing our time? Civil society organizations, you will have 30 minutes in the first round. Make your presentations. And then the commission will have up to 30 minutes. We probably won't use all of them, which would be a good thing because we can send those minutes back to you. Uh, you have then 27 minutes and then we sum up. So I have to say, I have gone through this before. I, I think I'm, I'm really old now, right? <laughs> because we called it back then in the 1990s free trade zones, same issues. So, for them to sort of, I don't think ever went away, um, but now it's now linked to the, the tax injustice and the climate change agenda. So, I'm really looking forward to the reflections and to learning from you. And so, with that, I would like to turn over to the civil society. I'm sure you have organized yourselves about how you're going to present. So, over to you. The clock is on the screen so you can self manage. Over to you. Buenas tardes, honorable presidenta, honorable comisionada y honorable relator. Mi nombre es Rodrigo Primni, soy del Centro de Estudios de Justicia en Colombia y en esta audiencia participamos representantes de varias organizaciones de la sociedad civil de América Latina y del Caribe para mirar, como usted dijo, señora presidenta, los impactos que suscitan las llamadas zonas económicas especiales en derechos humanos tanto a nivel general como ejemplificadas por casos de distintos países. Estas zonas creemos que plantean problemas muy serios de derechos humanos y es un fenómeno que ya está muy extendido, pero que está en expansión. En el mundo operan en 140 países y pasaron de 5.500 a 7.000 entre 2019 y 2022. Y en las Américas hay más de 700, especialmente en América Central y el Caribe. Estas zonas son espacios territoriales en que un Estado admite excepciones a sus normas generales. Es pues una especie de régimen de excepción permanente pero territorializado que se justifica con la idea de que esas excepciones son buenos incentivos para lograr ciertos propósitos económicos atraer inversión, generar empleo, promover exportaciones y renovación industrial y convertirse en un polo de desarrollo. Estas excepciones y estas zonas especiales son de diverso tipo, pero podrían ordenarse así. Algunas son esencialmente beneficios tributarios como las zonas francas en Colombia. En otras, además de eso, Existen regulaciones menos exigentes en una amplia gama de derechos, pero especialmente en temas laborales y ambientales como en República Dominicana. Y en los casos más extremos hay una cesión de soberanía a favor de las zonas y de las empresas que, les, que las componen por cuanto se les permite que establezcan sus propias regulaciones, como en Honduras. Debido a esa excepcionalidad, estas zonas se caracterizan por su poca transparencia informativa y muchas actividades están además cubiertas por la opacidad y el secreto bancario. Y como si fuera poco, muchos de los beneficios otorgados a las empresas en estas zonas están sobreprotegidos por tratados de inversión, de suerte que algunas empresas han presentado demandas billonarias en tribunales de arbitramento a los estados que han buscado reducir sus beneficios. Los resultados de estas zonas económicas especiales son mixtos, como lo muestran estudios como los de Douglas Seng del Banco Mundial. Algunas han sido exitosas, pero muchas no y la gran mayoría no sabemos, simplemente por falta de evaluación. En todo caso, como ustedes verán, estas zonas plantean múltiples problemas potenciales de derechos humanos. Sin afán exhaustivo, al menos menciono los siguientes once. Afectaciones a la igualdad por ser excepciones a la igualdad ante el tributo y por sus regulaciones especiales en derechos como los laborales. Afectación del deber del Estado de usar el máximo los recursos disponibles para satisfacer los DESCA por la reducción del recaudo tributario. tres Agravación de la injusticia fiscal y la desigualdad en la, en la región más desigual del mundo que es América Latina. Cuatro, afectaciones de derechos de los pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes, pues muchas han sido creadas sin la adecuada consulta previa y afectando territorios colectivos. Quinto, en su funcionamiento, violaciones de derechos laborales y ambientales por la degradación de la protección de, lo, de estos derechos en estas zonas. Sexto, los impactos ambientales negativos de estas zonas no solo agravan el cambio climático, sino que afectan negativamente derechos del agua y a un nivel de vida adecuado de las poblaciones locales, provocando desplazamientos. Séptimo, afectaciones del acceso a la información por la opacidad informativa. Octavo, afectación de los derechos políticos por dificultades por esa opacidad para que la ciudadanía controle si esas zonas cumplen o no sus justificaciones. Noveno, afectaciones del derecho a defender derechos por las amenazas que en ciertos países han recibido quienes se oponen a esas zonas. Décimo, afectaciones del derecho a la justicia por los motivos anteriores. Y once, finalmente, el secretismo de estas zonas podría facilitar actividades criminales como evasión tributaria o lavado de dinero. A pesar de todo lo anterior, este tema no ha recibido una adecuada atención de parte de la, del sistema interamericano. El objeto de esta audiencia es entonces que la CIDH promueva un enfoque de derechos humanos de estas zonas, explicitando los estándares que la rigen y las distintas obligaciones de los estados frente a ellas. Hecha esta presentación, sí. procedo a examinar muy brevemente el caso colombiano. En Colombia, las zonas especiales son las zonas francas, en que las empresas reciben múltiples beneficios tributarios. <laughs> Han crecido mucho, pasando de, 209, de, de 28 a 119 en solo 10 años. Existen regulaciones que exigen que las empresas presenten a las autoridades información sobre si los objetivos de estas zonas se cumplen o no, pero esa información no es pública. Y cuando hemos solicitado a las autoridades que nos presenten esa información, nos la han negado diciendo que es una información reservada, no accesible sin autorización de la propia empresa. La ciudadanía no puede entonces discutir ni evaluar si esos beneficios se justifican o no o si son privilegios inaceptables. No estamos en contra per se de las zonas económicas especiales ni de los beneficios tributarios sino contra la posibilidad de que se transformen en privilegios injustificados y por ello creemos que la CIDH debe aplicar a estas zonas un enfoque de derechos humanos, incorporar criterios de transparencia para que se sepa por qué se otorgan, incorporar criterios de rendición de cuentas para que exista una verificación periódica si se cumplen o no sus objetivos e incluir tal criterios de participación para permitir que la ciudadanía pueda participar en su discusión. Termino solicitando entonces a la CIDH que desarrolle esos estándares generales frente a los beneficios tributarios y específicamente que en el caso colombiano eh, pida a las autoridades que brinden esa información pública requerida por la ciudadanía. Y paso la palabra a mi colega Luisa de Honduras. My name is Luisa Corner. I'm from Honduras. I'm from, I live in the village of Crawfish Rock, a small community on the islands of Rutan. Um, I'm here to so seek help on behalf of our community. Um, according to the prayer government that permitted this uh, economic zone to exist on our island, we are now threatened and facing danger from this project. First, we had it, uh, environmental destruction. You know, to, per to build a 14-story building that is not permitted according to the island code, they dug a hill down and a lot of tr many spaces of trees. And because of that, we have a well that already dried up, and we are in danger of the other well drying as well because they still destroying the environment. Um, for first time in history, crawfish have been flooded. We lived there over 100 years, and we never faced this destruction until now. Um, we had so many threats of car parking in front of our homes, motorcycle that we don't know circling the village. We had drones all circling the village and over Vanessa's house that she's building a new home now, and it also circling over there. Also hostigation and intimidation of the SEO um, Prospera on social media. Also we have if we don't take action on this stuff now, we will lose our culture, our homes, our lands and our tradition because these people came and take our lands, forbidden us from pass through them and also stopping our way of living because crawfish is a community that depends on um, all the resources that the community possess, um, we live off of them. Mm -hmm. And now, because of this, we are limited. We also have so many broken families and the division that is causing against us that he is instigating, they are instigating against us because of we our letting our voice be heard. Um, they, he incited the workers to go against the village and to cause the widgen. But um, we are fighting this case. We're not giving up. We want to go on. We have too many to loss. They just looking at their job. We're looking at our home. We're looking at our land. We're looking at our culture. We're looking at everything that we survive off in that village. So we are asking you all to help us on this end, because while we are waiting. <laughs> Prospera is expanding more and more, and we are the one that would have to definitely leave the village because we wouldn't have nothing to stay there for. I pass the word on to John from urin Cuevas from onto Gracias, presidenta. Las zonas económicas especiales. ha contribuido a incrementar la desigualdad en la región, profundizando la brecha entre los ricos y pobres por los bajos salarios que pagan a sus empleados. Por ejemplo, en la República Dominicana, el salario mínimo son 287 dólares al mes, mientras que la canasta familiar está entre 600 y 900 dólares. La mayoría de personas que trabajan en las zonas francas, de la República Dominicana son madres solteras. El salario no le alcanza para vivir dignamente, lo que la, la empujan a vivir en lugares eh, peligrosos, vulnerables al cambio climático, que en casos de fenómenos naturales extremos son las primeras víctimas del cambio climático. En República Dominicana, el país número dos en vulnerabilidad climática y con mayores zonas francas del Caribe. Con 197 mil empleados. Las zonas económicas especiales y otros eh, rubros de República Dominicana tienen incentivo por más de 340 mil millones de, de pesos, equivalente al 4.6% al del Producto Interno eh, Bruto. Todo esto, todo esto es la suma. Todo esto se, se suma a que no pagan ningún tipo de impuesto, violan las leyes laborales, no están obligadas a rendir cuentas, no pagan eh, horas extras ni bonificación eh, a sus empleados, discriminando a las mujeres porque la obligan a hacerse un, est un estudio para saber si están o no embarazadas para poderle dar el empleo. En cuanto a las jurisdicciones especializadas, esto, estamos muy preocupados porque las jurisdicciones especializadas se prestan a, a lavado de activos y eh, financiamiento de, del terrorismo. Eh, con esto, estamos, con esta audiencia que le hemos pedido a ustedes, esperamos que la comisión eh, trate de influir en los países de América Latina y el Caribe, con relación a los a garantizar los derechos económicos, sociales y culturales de todos y todas en la región. Ahora paso la palabra a John. Thank you. My name is John Mussington and I am from Barbuda, part of the island nation of Antigua and Barbuda. Development of exclusive residential communities for millionaires supported by the development of a luxury real estate market requires the scrapping of barbuda's unique centuries-old communal land system. this will negatively impact the natural environment of the island, which is the basis for barbudans' resilience and culture as afro-descendants. These natural resource systems are also the foundation for the adaptive strategies needed to survive the consequences of the climate crisis. The challenges facing Barbudians are the same facing the Crawfish Rock community and similar communities throughout Latin America and the Caribbean. The root of these challenges is grounded in these exclusive economic zones and the various forms in which they may manifest. These are agreements designed to facilitate extractive industries. In 2017, following, following the shock of a major hurricane disaster, when a state of emergency and mandatory evacuation was declared, the Central Government Administration proceeded with the investors to implement plans to redevelop the island to facilitate the creation of exclusive residential communities. Catering for the private lives of millionaires. A third of Barbuda's land space consists of wetlands that are designated as a national park and has Ramsar site designation. 650 acres of this were earmarked for the creation of golf courses and luxury private residences. Wetlands were bulldozed and the mangrove and other protected vegetation burned on a bonfire that kept going for over a year. The environmental destruction is serious and continues today. Barbudans have resisted using court challenges. However, the slow pace of the courts means that the damage proceeds and, in many cases, will be irreparable. In May of this year, the Central Government Administration proceeded swiftly. With the implementation of an adjudication process, which is intended to be the final blow to our communal land system. Barbudans have challenged this in the court. We ask that the Commission take note of the similarities of these processes and the dire consequences for communities for which these resources represent the basis for their lives and livelihoods. I now pass over to my colleague, Francesca. I'm Francisca <clears throat> excuse me, I'm Francisca Mager from the Tax Justice Network, a global CSO working on tax and financial systems reform. Thank you for your time. Financial secrecy entrenches high carbon development pathways and enables environmental crimes. The climate crisis, powered by unsustainable levels of greenhouse gas emissions, wouldn't be what it is today without the offshore financial system and its secrecy mechanisms. The secrecy also fuels ecosystem loss and hides environmental crimes. Evidence for this is abundant. For example, at the Tax Justice Network, we found that two thirds of the financing from the world's largest banks to fossil fuel companies flows through subsidiaries deliberately established in secrecy jurisdictions. This allows banks and fossil fuel firms to obscure the true scale of their exposure to coal mining, oil drilling, fracking, and the likes. Secrecy makes it impossible to hold them accountable for the damage inflicted. But secrecy isn't just about concealing emissions. Jurisdictions that obscure activities and ownership also help hide environmental crimes like illegal logging and overfishing, as well as human rights abuses. Special economic zones are an interesting example of how tax and climate justice intersect with this secrecy. Initially designed to waive customs duties. These zones in many regions now fall outside, completely outside public oversight. Depending on the location, they may lack customs controls, ownership registration, income taxes, anti money laundering enforcement, labor rights, or environmental safeguards. This has devastating climate, environmental, and human rights impacts. In source countries, these zones often act as choke points for illegally extracted resources like timber activities in these zones from processing to shipment occur with little consequences and tax-free at that. goods are then routed through intermediaries and other tax havens like singapore or switzerland to enter global trade towards the global north. in closing, secrecy undermines accountabilities. many countries exclude special economic zones from their statistical territory, meaning a total lack of data on their activities and impact. And as is true for financial secrecy in all matters related to tax havens, the harm of one territory's low standards is inflicted onto the rest of the world to bear the costs, most of all, communities in the global south. But this can change. Ownership transparency and multinational tax reform are essential to dismantle the secrecy shielding polluters and environmental crimes. Climate justice is economic justice, and economic justice means realizing human rights.

Quisiera compartir en esta oportunidad nuestra experiencia acerca de la vinculación entre el crimen de Berta Cáceres y la violencia contra la comunidad indígena lenca y la jurisdicción secreta de Panamá. La estructura criminal responsable del asesinato de Berta Cáceres y la violencia contra la comunidad indígena de Río Blanco se valió y sigue valiéndose de jurisdicciones secretas para ocultar sus operaciones y transacciones financieras, lo que ha dificultado la fiscalización de sus operaciones y la búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación para las víctimas. Esta estructura criminal utilizó a la empresa ADESA para el desarrollo de sus comportamientos delictivos. La empresa de desarrollos energéticos adesa, tiene una estructura computan un 60% por el grupo Inversión en las Jacarandas de la familia Tala y 40% por la empresa Potencia y Energía de Mesoamérica, cuya propiedad oficial se desconoce hasta la actualidad, puesto que está inscrita en la jurisdicción de Panamá, una estructura de propiedad específicamente pensada para ocultar la identidad de los propietarios y el origen de sus capitales. David Castillo aparece en varios documentos como representante de PEMSA. Esta misma persona... Fue miembro del Ejército de Honduras, ex empleado de la empresa Nacional de Energía y gerente de Desa, y asimismo fue condenado por el asesinato de Berta Cáceres en 2021. De igual manera, otros dos gerentes de la empresa. El gerente financiero de Desa, Daniela Talamidense, se encuentra actualmente prófugo de la justicia de Honduras, acusado por el asesinato de Berta Cáceres. La titularidad efectiva de EDESA se ocultó mediante una estructura corporativa panameña que permitía la emisión de acciones al portador, es decir, certificados de acciones sin registrar el nombre del accionista. Las acciones al portador hacen imposible la verificación de forma independiente de los capitales, violando las leyes contra el blanqueo. La participación de PEMSA en la inversión de capital requerida ascendió a 7.6 millones de dólares. En la debida diligencia no se verificó la fuente de esta inversión. Bajo esta estructura accionaria y financiera, David Castillo, responsable o uno de los responsables del asesinato de Berta Cáceres, recibió de manera regular casi 9 millones de dólares a través de la empresa Con Casa de fondos de los bancos financiadores, dinero que fue utilizado para atacar a la comunidad Link. El 29 de febrero de 2016, la empresa Con Casa recibió una transferencia por 1.7 millones de dólares. Esta había sido solicitada por Daniel Atala y fue autorizada por el Banco FMO. El mismo día, Daniel Atala autorizó la transferencia de 1.2 millones de dólares de Concasa a la cuenta de PEMSA en Panamá, representada por David Castillo. En este mismo periodo de tiempo, se planificó y ejecutó por parte de David Castillo y Douglas Bustillo el operativo de asesinato de Berta Cáceres y el pago de los sicarios involucrados. Este es solo un ejemplo ilustrativo de la forma en la que la estructura empresarial ha utilizado la jurisdicción de Panamá para ocultar y opacar sus actuaciones. Doy paso al compañero Milostín. Muchas gracias. No sé si hay un problema técnico con el Zoom. Bueno, propongo continuar entonces y regresar entonces a Milostin. ¿Está bien? Eh, bueno, buenas tardes. Eh, mi nombre es Francisco Rivera. Eh, en Puerto Rico también podemos ver eh, que estos dos problemas que hemos señalado se dan la privatización de funciones gubernamentales y la justicia fiscal, que en su conjunto han afectado gravemente los derechos humanos y la gobernanza en la isla. Estos problemas se agravan en un contexto único, que es la crisis fiscal de Puerto Rico, la devastación del huracán María y el hecho de que Puerto Rico sea una colonia de los Estados Unidos sin autonomía política ni económica. El Congreso de Estados Unidos se impuso en el año 2016 una Junta de Supervisión Fiscal sobre Puerto Rico para atender la crisis fiscal. Y esta Junta tiene amplios poderes eh, eh, sobre el presupuesto y la gobernanza de la isla. Está compuesta por miembros nombrados por el presidente de Estados Unidos, puede vetar decisiones tomadas por funcionarios electos de Puerto Rico, no está obligada a rendir cuentas ni a actuar con plena transparencia, lo que socava la participación ciudadana y limita la democracia representativa. Para atender el pago y reestructuración de esa deuda pública, la Junta ha adoptado una serie de medidas de austeridad que han reducido los presupuestos para servicios esenciales como educación, salud y seguridad pública. El cierre de escuelas, especialmente en áreas pobres, los recortes al presupuesto de la Universidad de Puerto Rico evidencian los efectos devastadores de estas políticas. Además, la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica ha provocado un, serio, eh, un servicio deficiente, con apagones frecuentes que afectan la vida diaria de los puertorriqueños. El segundo gran problema radica en los incentivos fiscales. La reforma fiscal federal de 2017, bajo la administración de Trump, creó el programa de zonas de oportunidad para incentivar la inversión en comunidades pobres a cambio de beneficios fiscales federales. Pues Estados Unidos designó que 98% de Puerto Rico era una zona de oportunidad. Así que estos incentivos federales, combinados con los incentivos locales de Puerto Rico, que también crean exenciones fiscales para inversionistas que se muden a la isla, han atraído a inversionistas adinerados, pero esto ha generado efectos negativos muy importantes. Por ejemplo... Inversionistas han comprado propiedades para desarrollo de lujo en zonas costeras y turísticas, lo que ha desplazado a los residentes originales y ha elevado los altos costos de vivienda. Esto ha exacerbado la crisis de vivienda, la gentrificación, aumentando la migración de puertorriqueños hacia Estados Unidos. Se está creando un nuevo Puerto Rico sin puertorriqueños. También tenemos que hablar de evasión tributiva y la fuga de ingresos fiscales. Entre el 2017 y el 2023, Puerto Rico perdió más de 2 mil millones de dólares en ingresos fiscales debido a estos incentivos, y se proyecta que esta cifra duplique en los próximos años. Hablemos también del impacto ambiental. Los proyectos inmobiliarios en zonas naturales y costeras han destruido ecosistemas vitales como arrecifes, manglares y humedales, y esto ha afectado la biodiversidad de la isla. En resumen, en Puerto Rico podemos ver otro ejemplo en la que incentivos fiscales y la creación de entidades no electas con poderes amplios están perpetuando una injusticia fiscal y la violación de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en la región. No sé si tenemos ya al compañero eh, online en Zoom. Parece que no, entonces paso la palabra a Vanessa Cárdenas de la comunidad Crawfish Rock en Roatán, Honduras, que ofrecerá una conclusión. I'm Vanessa Cardenas as a testimony have shown these companies that say they're going to bring development actually do many kinds of human rights violations today we have heard from many communities including my own Crawfish Rock where I have lived all my life my family have been there for five generations we are currently living through environmental destruction threats to our livelihood land access cultural heritage health both physical and psychological we are living through the threat of displacement and, and possibly immigration. Also, and most of all, uh, retaliation against community leaders, even though they may have protection measures. In the light of this seri very serious problem, we have asked the Commission to take the following steps. Number one, clarify how inter American law applies to policies like special economic zones and zones of limited financial transparency that promise development but actually allow businesses to operate outside of human rights and environmental regulation limit public access to information, and in some cases even allow businesses to take government roles. Number two, provide guidance on the criteria that they should be used to evaluate tax policy in the light of government human rights of obligation. Number three, in Redesca, upcoming report on economic and fiscal policy, we request that they include an analysis of special economic zone jurisdiction of limited financial transparency and relate policies that give business Business privilege in the name of bringing investment. Number four, host a conference similar to that hosted for climate change in 2022 to help develop new human rights standards in relation to issuing investment and human rights, including the impact of special economic zone, secrecy, jurisdiction, the investor the state dispute system, and development finance. Number five, when the Commission conduct country visit, investigate issues including tax policy, special economic zone, and financial secre secrecy laws and their impact on human rights, environmental protection, climate resiliency, and corruption. Number six, when addressing cases that involve business and human rights, investigate the legal framework under which the business is operating, including whether it's benefit from a special economic soon, unjustified, or unregulated tax benefit policies that allow them to undertake quasi-governmental function or similar policies to attract investment. Number seven, analyze the legal limitation of financial secrecy in the light of inter-American law and the SKSU agreement. Number eight, consider how the territorial control of special economic zone affect the safety of defenders. Analyze how financial secrecy facilitate companies controlling the narrative and promote impunity in cases of violence against land and environmental defenders. Take action to stop the human rights relation in this case and in doing so analyze how the policy create harm and propose appropriate appropriate reparation for us. Thank you very much. Okay, I will now pass the word to Custom. <coughs> for still having technical difficulties so and our time is up so. well you will come remember we have more time in the mm -hmm. in the next session so the person can come in then maybe is the person online um, and yeah, there's a video that they can play we, a, we can play the, play the video yeah we have time okay it's okay i think they're wor I'll, working I'll on give the video you, i'll give you my time oh perfect <laughs> <laughs> let's talk about puerto rico then <laughs> Je travaille avec... Je suis Milosten Gastin, coordonnateur à Rennes Action pour la Reforestation et la défense de l'environnement. Je travaille avec les communautés affectées par l'implantation du projet PAC Industriel de Caracol après 2 janvier 2010. Ce projet était financé par Banque Interaméricaine de développement. 422 familles ont été déplacés arbitrairement et illégal. Ce projet a des impacts négatifs sur les communautés et particulièrement les paysans. Ce projet installe sur plus plus de 250 hectares de terre, des terres très fertiles dans la région du Nord et cette portion de terre représente le principal source de revenus des paysans et le principal Moyens de subsistance pour les paysans. Les impacts environnementaux sont très, 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 très négatifs. La pollution terrestre, pollution aquatique, pollution atmosphérique et pollution dans toutes les communautés envrasinantes de ce projet. La Banque interaméricaine de développement reconnaît qu'ils ont causé des torts aux paysans déplacés. Maintenant, ils font de. Et ils exigent l'État haïtien et dans, la réparation, dans la réparation des paysans victimes. Maintenant, nous sommes dans une perspective de créer un observatoire pour continuer à évaluer les impacts négatifs et nous faisons un plaidoyer au niveau des institutions financières internationales telles que BID, USAID, FMI, Banque mondiale, pour considérer les, les communautés ou les gens qui vivaient dans les communautés comme des acteurs dans la conception des projets, dans la planification des projets et dans la mise en œuvre des projets dans les communautés. Merci. Je suis Mil -Gastin, Coordinator -Action. I think, yeah, good. So, civil society, you're finished for the time being? Yes? Okay, so now we are going to um, maybe get some some thoughts, but I want to turn to our uh, special rapporteur on economic, social, and cultural rights, Mr. Javier Palumo, to lead us off. Muchas gracias, Presidenta. Comisionada Pochac, Comisionada de MES, aprovecho a saludarlas y un especial agradecimiento a las organizaciones, a las personas activistas que han traído este tema a esta reunión. Es un tema muy importante, por eso hemos colocado como una de las cuatro prioridades para el actual mandato de, de la redesca el tema políticas económicas y políticas fiscales. El tema de considerar a las zonas económicas especiales, a este tipo de jurisdicciones, desde la perspectiva de derechos humanos, eh, implica eh, desafíos significativos, eh, e implica de alguna forma comenzar a caminar un camino por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con productos específicos, y esta audiencia de alguna forma contribuye a que podamos tener esta posibilidad de obtener más información y tener este diálogo en el marco de esta, de esta conversación. Aunque estas zonas y estos llamémosle, herramientas de política económica y fiscal, en general son promovidas como motores para el desarrollo económico, es necesario producir más información sobre cuáles son los resultados, resultados reales de estas experiencias. Porque la realidad no se agota en la finalidad de la creación de los instrumentos, sino en su desempeño. Y esta idea de que estas ideas eh, promovidas para ser motores de desarrollo terminan profundizando desigualdades, permitiendo violaciones de derechos humanos e impidiendo que los Estados cuenten con recursos necesarios para garantizar derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, evidentemente que es una cuestión de derechos humanos. Y es un camino que es necesario transitar. Especialmente en lo que hace referencia a estas circunstancias de, llamémosle, flexibilización de los regímenes o derechos laborales, sindicales, eh, inclusive eh, estándares de protección del medio ambiente. Esto es un tema de igualdad y no discriminación, como ustedes han planteado, y no puede haber exclusiones en esto, ¿no? no puede haber zonas libres de derechos humanos. Los derechos humanos no admiten en la jurisdicción de los estados zonas libres de derechos humanos. Las jurisdicciones no pueden tener este tipo de especialidad de que los derechos laborales no se cumplan dentro de su territorio, porque eso es territorio del estado, desde la perspectiva del derecho internacional de los derechos humanos, no puede existir, vuelvo a decir, zonas francas, libres de derechos humanos. Los estudios recientes muestran que estas herramientas suelen operar bajo marcos regulatorios y fiscales que eximen a las empresas de muchas de sus obligaciones. Y en muchos casos permiten a las corporaciones esquivar impuestos y responsabilidades ambientales y en muchos casos son creadas justamente para eso ¿no? son la racionalidad política detrás de la creación de este instrumento de algunos de estos instrumentos tiene una relación con mantener en secreto identidades beneficiarios finales y actuar de esa manera en el marco de cierto amparo legislativo que los estados pueden estar concediendo en el marco de su legislación. Pero bueno, las obligaciones con la, con, con la comunidad internacional, en el derecho internacional de los derechos humanos, imponen obligaciones a los estados. Avanzar en entender cuáles son las obligaciones de los estados desde la perspectiva de derechos humanos en relación a estos aspectos vinculados a herramientas de política fiscal y política económica será parte del camino que se deberá transitar para poder profundizar la mirada con información calificada y desarrollos adecuados a, a los estándares de la Convención Americana de Derechos Humanos, su declaración y la Carta de la OEA. El otro aspecto que ustedes ponen sobre la mesa y que a mí me parece de evidente importancia es esto de la afectación a la capacidad de los Estados para financiar derechos humanos específicamente los DESCA, salud, educación, medio ambiente sano, y esta circunstancia de estados que en nuestros informes anuales de la Relatoría, en el informe anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en los informes país, incluimos párrafos acerca de desigualdad, pobreza, datos preocupantes sobre educación, salud. Que estos estados que tienen esas dificultades para garantizar estos derechos a través de políticas públicas y servicios públicos de calidad comprometen buena parte de su capacidad recaudatoria a través de estas herramientas. Esto es algo que nos parece que, que es eh, muy importante tenerlo en cuenta e incluirlo en, en la agenda de trabajo del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Por eso saludo este esta iniciativa y, y, y les felicito y les agradezco que nos den la oportunidad de abordar estas, estas temáticas que de alguna manera son relativamente nuevas, eh, que las tenemos previstas en nuestro plan de trabajo y que pensamos en el año que viene a través de algún, algún informe específico poder desarrollar una mirada más profunda y, y, y toda este, esta conversación, este debate, la información que nos han proporcionado y las que nos van, espero, proporcionar en el futuro serán... De mucha utilidad. Y también, por último, mencionar que eh, en el contexto del cambio climático, como ustedes han mencionado, eh, es fundamental contar con políticas fiscales que incluyan una mirada a de derechos humanos que no permita sacrificar el bienestar de las personas y del planeta en favor de intereses económicos de ciertos grupos. Y en ese sentido, también la iniciativa de discutir estas herramientas de política fiscal y política económica son más que bienvenidas. Les voy a formular dos preguntas para que podamos alimentar este, este diálogo. La primera es, ¿cuáles consideran que son las medidas fiscales y legales más urgentes que los Estados deberían implementar para frenar el impacto negativo de estos instrumentos de política económica y fiscal en los derechos humanos y el medio ambiente en, en nuestra región? ¿Cuál sería de alguna forma la hoja de ruta, de acuerdo a la percepción que ustedes tienen de estos fenómenos. Y segundo, si consideran que existen buenas prácticas o que existen propuestas alternativas en la región que podrían ser modelos de estas estructuras en las cuales la intención de generar herramientas de política pública, fiscal, económica, que sea motor del desarrollo económico se desarrolle sin estas eh, dificultades que ustedes han señalado, ¿no? en condiciones de igualdad, en condiciones eh, por las cuales, en definitiva, se respetan los principios del derecho internacional de, de los derechos humanos. Esas son las dos preguntas. Muchas gracias, Presidenta, y nuevamente muchas gracias a las organizaciones y las personas activistas. Comisario um, Puchak. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y todas. Un gusto participar de, de esta audiencia y aprender de, de todos ustedes. Eh, las audiencias de la Comisión Interamericana tienen distintos objetivos. Eh, a veces se trata de visibilizar una situación específica en un país. Eh, a veces se trata de generar un espacio de diálogo entre sociedad civil y el Estado. Eh, y también tienen este tipo de, como estas audiencias, el objetivo de, de dar una discusión, eh, de generar eh, información, de, de aportar información a la Comisión Interamericana para que podamos seguir avanzando en el desarrollo de estándares ¿no? y poder eh, aportar un enfoque de derechos humanos a situaciones que usualmente no son consideradas situaciones de derechos humanos. Entonces, agradezco mucho. esta, esta audiencia que nos ayuda a seguir fortaleciendo nuestra labor y sobre todo agradezco, como muchas veces dice la, la presidenta, eh, agradezco la confianza en traer esta discusión a la Comisión Interamericana. Eh, están demostrando que la Comisión Interamericana, la Redesca, eh, puede dar uh, un aporte eh, sustancial, técnico, político a, a, esta, a esta discusión. Entonces, les, les quiero agradecer. Eh, y también me parece importante este tipo de audiencias como para... Eh, explicitar y demostrar que, que el trabajo en, del sistema interamericano no puede quedar limitado al texto explícito de los tratados. ¿no? Si, si la tarea de derechos humanos queda limitada a lo que eh, los convencionales escribieron hace muchos años, eh, no tendríamos el desarrollo progresivo que tiene el derecho internacional de los derechos humanos y que el sistema interamericano ha sido pionero en eso. Entonces, también es una discusión eh, que nos ayuda a seguir fortaleciendo nuestra legitimidad en el desarrollo progresivo del sistema interamericano. Acá trajeron algunos temas que me parece in muy interesante, eh, porque tenemos desde el sistema interamericano algunos... Eh, desarrollos que pueden contribuir a esta, a esta discusión. decían que esto se trata de estados de excepción permanentes. no. me parece muy interesante porque el sistema interamericano tiene desarrollos muy importantes en materia de estados de excepción eh, la limitación de, de, la, de la suspensión de derechos en determinado lugar en determinada circunstancia bajo determinados parámetros eh, que tiene que ser momentánea. Eh, hay mucho que se ha escrito desde el sistema interamericano y se ha dicho desde el sistema interamericano sobre estados de excepción que podría ser aplicable también ¿no? a, a estos regímenes de, de excepción. El artículo 27 de la Convención Americana se refiere a la suspensión de derechos, entonces incluye también la suspensión de derechos del artículo 26 de la Convención Americana. Por lo tanto, el desarrollo eh, que se ha dado sobre estados de excepción... Eh, puede ser aplicable también a, a esta discusión. Por supuesto, a lo, que, lo que han trabajado, eh, cómo, se, si, cómo se afecta a determinados derechos, no solamente a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, sino también al derecho a la protección judicial, al derecho a la igualdad, eh, al derecho al acceso a la información, a los derechos políticos. Eh, ahí hay un cruce muy importante y hay mucho desarrollo del sistema interamericano que, que puede contribuir. Eh, a ver, me parece también muy importante el enfoque de defensores y defensoras de derechos humanos, quienes se oponen a las políticas fiscales regresivas, quienes cuestionan este tipo de, 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 eh, de contratos eh, son también y deben ser también considerados defensores y defensoras de derechos humanos y por lo tanto recibir el acompañamiento del cuerpo, del sistema internacional de, de protección de derechos humanos en esa clave. Y, y tendría algunas, algunas preguntas. Eh, básicamente, ver si eh, conocer experiencias de litigio en este tema, de litigio interno, eh, de, de cuestionamientos judiciales o administrativos a este tipo de situaciones, cuál fue el resultado, si hay alguna buena experiencia, hay alguna experiencia exitosa que podamos resaltar. Esa es la primera, la primera pregunta. Eh, y la segunda pregunta es si han utilizado en sus actividades, en sus eh, militancias, en su activismo, en sus litigios, los principios de derechos humanos en, en la política fiscal, esos 15 principios que fueron construidos por un comité de expertos y expertas, eh, y ver si esos principios están arraigados y ver de, de alguna manera cómo también los podemos ir... Eh, nos lo podemos ir apropiando desde el sistema interamericano Esas serían mis preguntas Presidenta, muchas gracias Thank you very much Commissioner Puerta Commissioner Demes Thank you very much Madam Chair and thank you for and thank you to the presenters um, an interesting topic and very interesting after the hearing um, I had or I was in before this one where the topic was on international financial support and its impacts on human rights. And it seems as if this hearing just should have been part of that one as well. Because we often, when we hear of special projects, um, such as these special economic zones, big projects of development, it's usually sold as the communities are gonna benefit. there's gonna be employment they're gonna there's going to be a school or scholarships. there's going to be more food on the table. Mothers will have, the possibility to make sure that their children have proper education and clothing. And it's quite the opposite. It's quite the opposite when we hear you speak. It's quite the opposite when we hear you speak of your culture disappearing, your traditions. Of women being even more vulnerable now that there is this new development. It was quite interesting to hear Mr. Milliston speak of how these projects are being financed. And the big question is how are they audited then? What kind of accountability is there then? you spoke about secrecy how can a project that is funded by an international fi financial institute how can there be secrecy around that so quite interesting i think my colleague said it a human rights approach to development i think it has been called so many names sustainable development include the local communities into shaping the project into shaping the world for them but not without them i mean there are so many slogans and still we're sitting here and talking about what should be Development for all and nobody left behind. And basically, what you have told us, there will be nobody. Those communities will stop existing. So, I do think that that calls us to action, calls the commission to action, but calls the commission to action with you, informed by you. So thank you very much for for sharing for making very clear that picture that I think we did not have in the previous hearing of what is the effect when there's not a proper auditing system when there's no proper monitoring and evaluation when local communities are not Con informed prior, they're not consulted. There is a question I want to ask that relates to what you are doing now in terms of asking attention for what your communities have gone through in the name of development. What kind of protection, what protection mechanisms are there for you to freely speak and report irregularities or abuses in these special economic zones how is your safety guaranteed thank you thank you very much um, commissioners i think that the commissioners have sort of raised the questions that i want to raise Governments, I suppose in the electoral cycle are looking to maybe satisfy their population that they're some of them that they're generating employment and economic zones certainly offer that um, to some extent. but of course the bargain is a high bargain. It's not an equal bargain. you get you get some employment but perhaps perhaps, at the risk of some distortion to your economies. The bargain seems to be more extractive. It's more, it's more about what comes out of the country than what goes into the country besides the employment. And we've, you've, you've, you've laid out for us very well um, in, in many of the countries where these economic zones exist, the impact on the environment, impact on the communities, the surrounding communities, um, the, the, the undermining of governance when these zones are taken outside of the regulatory framework, either they're taken explicitly outside the regulatory framework or the government is not, the state is not necessarily honouring its regulatory framework within the, the the zones. Something else as well, it seems to me that those zones do, which is could could be quite harmful for the for the long term economy and for people, it's, it's, it's maybe a certain degree of de-skilling that happens in these zones, right? If you're doing manufacturing, the first zone, actually, I, the first factory, actually, I went into as part of an economic zone, was one in which uh, all women were employed. Very a lot of also um, gendering of the employment in these zones. But um, the, 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 the task for the workers in this factory was attaching a glove, the thumb of a glove, to a baseball mitt. So that's what the, the the people in the factory did all day long. Now some a lot of them may have come in as people with sewing skills or seamstresses with design and with capacities, but the de-skilling that happens in these manufacturing sectors is something I think we have to think about. You gain employment, but you lose, you may you may lose quite a lot um, that you will need for a more integrated economy that's more self-reliant. Just a thought. Um, I want to ask a few questions, and and the thing about the businesses under the human rights law, and Javier, you will be able to speak to us more about that. The states have an obligation to protect, respect, and fulfil um, human rights, and under the protect mandate, they are to protect protect people from the acts of non-state actors as well. And if you have um, employers who are doing who are violating human rights, engaging in in, in gender and sex discrimination, as it seems, these mandatory pregnancy tests—that's uh, an example of sex-based discrimination. And so you have to be thinking about how does the state how is the state intervene in that? I went back actually when we all were talking to look to see if, this, if the commission had dealt with um, economic zones, um, Javier, and and probably it has. But I did come across oddly enough, a 1997 report on Dominican Republic specifically where the whole question of the impact of employment in economic zones had on women i talked about low wages sex discrimination sex stereotyping and, and a number of other um, problems with the, with the zone. so i think it's something H javier that we have to given the growth of economic these economic zones something that maybe in your mandate we can uh, look at more closely but some questions in relation to the question of, and, and my sister Gloria has already raised it security. You mentioned, I'm um, sorry I didn't get your name from Honduras. Luisa, you know you sound very much like a Belizean. I'm sure you've been told that. <laughs> um, something to do with the nexus and the history, I suppose. Um, you spoke about cars and motorcycles circling the community, and you didn't. Quite say that this was threatening, but I was wondering if, for you, that was an indication of a threat, an intimidation of the community, and in what other ways, not only you in Honduras but other human rights defenders paying attention to economic zones, what other kinds of violations or threats of violence violations do you perceive that you are experiencing um, in relation to Barbuda? Uh, this is a golf course that is under development. You've said. Um, golf course, which supports um, residential, exclusive luxury residential. Right. So, what is the status of the implementation of that plan, and what is the status of the mangroves that you spoke about? And As uh, we speak, it continues. Well, I'll ask, answer all the, ask all the questions, and then you, get, everybody gets a chance to respond. And um, yes, on the question of taxation, taxation justice, um, I think that. I do agree this is something, heavy that we probably have to have a, a meeting about. How do, what, where is the, you know, we are dealing with promotion and protection of human rights. Taxation is connected, but not necessarily directly in the line of the commission. But certainly, taxation, revenue generation, create, gives the state the capacity to do all the things that it has to do. So it's, it's quite closely connected. And I think we have to be able to think about how we, uh, Develop the standards that make sense from our vantage point. So that's all I have to say, but lots of questions. You all will organize how you're responding. But I suppose everybody will respond as you did in the first time around. I don't know how you begin. Backwards or forwards? I leave it up to you all. Muchas gracias, comisionadas y, y relator, por las, por las reflexiones y por las muy buenas preguntas. Yo, yo voy a, responder algunas de ellas. En algunas hemos eh, dialogado con los colegas, pero asumo la, la responsabilidad personal de estas respuestas. El, el relator planteaba qué medidas serían más urgentes. Eh, y, y yo creería que un, una primera medida es transparencia e información. Eh, como señalaba la comisionada. De mieles, eh, no, no existe ni, aparentemente ninguna justificación clara para que no haya información transparente sobre el funcionamiento de, de estas zonas eh, económicas especiales. Eh, en estas zonas económicas especiales se dan beneficios tributarios. y un beneficio tributario es, conceptualmente, así lo llaman los economistas, un gasto tributario. Es un gasto fiscal, porque es algo que el Estado deja de recibir y equivale a un gasto. Y yo creo que un principio central del Estado de Derecho es que todo gasto del Estado debe estar públicamente justificado. Entonces, parece insostenible que haya beneficios fiscales que se dan a estas zonas y no haya un monitoreo que sea accesible al, accesible al público y que el público pueda decir eh, si este beneficio finalmente estuvo justificado porque mire toda la cantidad de empleos que se crearon, mire toda la cantidad de exportaciones. En la experiencia colombiana y en la experiencia de los colegas de otros países, esa información no es pública. Y cuando uno la solicita, eh, la niegan diciendo que podría afectar secretos empresariales o res e información reservada de empresas. Eh, y eso tiene que ver con un litigio que estamos haciendo en Colombia, todavía no ha salido, esperamos que sea exitoso, que es precisamente pedir a la jurisdicción constitucional que en un ejercicio de ponderación muestre que esa información tiene que ser pública. Entonces, eso yo creo que sería un primer elemento fundamental. Un, un segundo elemento fundamental, y ahí tendría que ver con lo que decía la comisionada Pochak, eh, de, de una cierta analogía con los regímenes de excepción, pues hay eh, derechos que deberían ser como inderogables en las zonas francas. Uno, uno puede entender que en, una, en las zonas especiales, uno puede entender que en una zona especial haya beneficios tributarios, pero que haya discriminación por razón de género. Eh, no tiene ninguna justificación. Eh, que haya una disminución de los estándares laborales eh, más allá de, de, de ciertos eh, límites, no tiene justificación. No pueden ser, como usted dijo, señor relator, zonas eh, libres de derechos. Entonces, la, la información, eh, nosotros en Colombia decimos que las zonas francas en Colombia no son muy francas, eh, porque francamente no hay ninguna información. Entonces, deberíamos pedir franqueza en, en, en el manejo de, de, estas, de estas zonas. Eh, y termino para que mis colegas eh, eh, puedan eh, dar sus visiones con el tema general fiscal eh, eh, y con la pregunta de la comisionada Pochak sobre los principios de derechos humanos de la política fiscal. Sí creo que son muy relevantes. Nosotros los hemos usado. En el análisis de las zonas francas en Colombia, próximamente va a salir un libro en de justicia que precisamente aplica esos principios de derechos humanos a las zonas francas, mostrando que no lo respetan. Y yo creo que serían principios muy relevantes para eh, el, el pilar que quiere trabajar el señor relator. Y yo sí creo. Eh, señora presidenta, que esa conexión entre política fiscal y derechos humanos es muy estrecha. Yo, yo fui miembro del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales durante ocho años, entre el 2015 y el 2022. Cuando yo entré había la discusión de no entrar mucho en los temas fiscales, porque se decía eso hace parte de la soberanía tributaria de los Estados. Eh, y rápidamente en el comité abandonamos esa tesis porque entendimos que no hay derechos humanos gratis y que todo derecho humano implica costos fiscales y que si los órganos de monitoreo de derechos humanos no se meten en el tema de política tributaria, están dejando de lado un elemento esencial de la garantía de los derechos. Y por eso saludo eh, eh, muy fervorosamente la... La opción del señor relator de, de hacer de ese tema de política fiscal uno de los ejes de sus reflexiones. Muchas gracias. Cuando I said that motorcycles and cars es parte de la trama, porque every time that we go and do a protest, or our voices, um speak up about the things that happen in. But in our community, then when we get back home, these strange things happen. Um, they don't mostly. you know we have cars, motorcycles in the community, but we know who's who. We know which car here is here, which not for here, and so when we see these strange things appear, then we take notes of these things that are happening because before the conf the conflicts, the, the, there was not a pair, but after the conflict, then they begin to appear. So we cited them as a a part of a threat or a tracking a track behind us because um they happen too often as long as we're not doing no action then we're good but as long when we start doing action then these things happens okay i would also like to answer a question that was made yep. by Doña Andrea Puchar, usted preguntó sobre la litigación y la experiencia y cuál ha sido la cosa que hemos hecho, ¿verdad? Lastimosamente, eh, el caso de Honduras es un poquito más difícil que las otras porque ilegalmente ellos pudieron conseguir lo que era aprobado la ley sede. Pero gracias a Dios por los movimientos sociales han habido avances. ¿Verdad? Recuerdo que un año recogimos más de 30 mil firmas y lo llevamos al Congreso. Y por medio de eso, primera vez en la historia de Honduras que un Congreso eh, votó unánimo sobre algo. Y así fue derogado la, la ley orgánica de las sedes. Recientemente, el mes pasado, el Corte Suprema ha declarado la ley sede inconstitucional. Pero con todo esto suceso, con todo esto que ha sucedido, esta compañía sigue, no cede. Recuerdo que después de la derogación, derogación de la ley orgánica, construyó un edificio de 14 pisos, que es contra las regulaciones de, de la Isla. No hay ninguna otra. Es la única. Y hay que ver qué va a hacer ahora. Porque por, tenemos el caso de... Una demanda en contra el Estado de Honduras en Ciadi y parece que el gobierno le tiene miedo. Entonces, la comunidad, a nosotros, nos toca salir a hablar sobre la situación porque nos afecta grandemente. La ley CD en el artículo 28 hablaba sobre la expropiación de terrenos, de tierra. Y nosotros no somos tan inocentes de no saber que estamos viviendo en tierra que todo el mundo quiere. Nosotros vivimos en la playa, ¿verdad? Tenemos acceso a una vida ejemplar, una vida sana, donde podemos ir a pescar, a comer pescado fresco del mar. Podemos ir a sembrar, comer comida fresca del, de la tierra. Entonces, eso casi no se encuentra hoy en día, pero esa es la vida que teníamos, que posiblemente no podemos perder. Esa es mi participación. Bien, yo voy a contestar la pregunta de la comisionada Gloria. Y es qué estamos haciendo con relación a esta situación de las zonas económicas especiales. Una de las acciones que hemos tomado es esta, unirnos la región para visualizar, visibilizar la problemática y empoderar a los mecanismos que nos permite el, el derecho internacional. Pero en particular en la República Dominicana ocurrió... Recientemente una situación interesante y fue que el presidente de la República sometió una reforma fiscal, la depositó ante el Congreso Nacional y hubo una una reacción colectiva del pueblo de dominicano en contra de la reforma fiscal. ¿Y por qué hubo esa reacción? Por el abuso de esas exenciones fiscales de las zonas económicas eh, especiales que no pagan impuestos, pero aparte de no pagar impuestos, pues le dan otros incentivos, otros incentivos que irritan a la población. Entonces, nosotros entendemos que los medios de comunicación juegan un papel muy importante en visibilizar la problemática y que se transparentice este asunto. De manera que hay un trabajo que hacer de empoderamiento, de dar a conocer con números, con números, eh, lo que se llevan las zonas económicas exclusivas en términos monetarios. Um, I'm going to respond with regards to specific questions you asked concerning the golf courses and so on. Now, these golf courses, they are part of what they're they, um, calling luxury, exclusive residential communities. Now, these are wide expanses of um, areas behind 10-foot chain-link fences. They have um, special security. They do not allow access to ordinary persons. So. The communities are builders. The golf courses are for recreation. They're also builders um, um, self contained in that they will include shops, houses. So, in other words, separate and apart from anything else. And the key thing there is that they exclude local people. You cannot get past the securities. And they also block off large tracts of land, shorefront land, that previously the um, community had free access in terms of fishing, hunting, and gathering um, supplies resources for their needs. Okay, can I just ask what percent of the landmass of Barbuda is this? Okay, Barbuda is 62 square mile. The 1,800 in terms of population. A third of the island is wetlands. Now, based on the plans that we have seen, the developments intend to take up. Um, most of the accessible shorefront areas. So, presently, we're talking about a thousand acres with regards to immediate um, development footprint. But because of the nature of how the island is set up, that will actually in include uh, most of the shorefront areas. So, we're basically being excluded from access to the shore. Thank you. I will take the question on fiscal policies. So, any of the entities that have been mentioned today, be it special economic zones or what we would call at my organization, <clears throat> excuse me, financial secrecy jurisdictions, want to attract foreign direct investment, right? Mm -hmm. And secrecy can help facilitate that, can make that possible. But secrecy, including around special economic zones, is a function of the global tax architecture and the financial architecture the global one so the international community should view tax havenry not just as a problem that's political maybe economic in terms of lost revenue but also an environmental one and a rights-based one to give you some examples 70% of the known vessels involved in illegal and unregulated fishing are or have been flagged in a tax haven and 68% of all investigated foreign capital to companies in sectors associated with deforestation of the amazon rainforest was transferred through tax havens. so they're very closely connected. to reference a few multi -re multilateral policies, excuse me, because of course there is a lot that can be done at a domestic or country level. the opposite of secrecy is transparency, and it's data has been mentioned today. So what we would call the ABC of transparency also applies in this case. It's things like that sound like they're fairly technical and un unrelated to this, but they really are. Things like automatic exchange of information, ownership, beneficial ownership transparency, in the case of multinationals, CBCR, so country by country reporting, and a global asset registry to know who the actual owners are behind the golf courses and the cars. In the examples that have been quoted today. And maybe just to close, to support the work that the Commission can do on this, there's also a really big window of opportunity on tax in the UN Tax Convention that's just opening and starting now. I don't know if the Yeah, yeah, Camilo. Yeah. Camilo. You want comment? Hola, ¿me ¿Hola? Te escuchamos. Perfecto. Sí, yo quisiera participar sobre la pregunta de las hojas o la hoja de ruta. Creo que coincido con eh, algunas participaciones. El tema de la transparencia de la información y el acceso a la información sobre inversiones, no solamente sobre las inversiones estatales, sino también inversiones de instituciones financieras, es muy importante para poder garantizar la protección de derechos y evitar que ocurran. Eh, violaciones y, y ataques a los derechos humanos en las comunidades como lo hemos visto eh, por otro lado y creo que eh, vinculado a la pregunta sobre el tema de seguridad es imposible pensar en, en seguridad de las personas que defienden derechos si persiste la impunidad de graves crímenes eh, en nuestros en nuestros países y en nuestra región entonces fortalecer la lucha en contra de la impunidad fortalecer la la, la digamos la, just la justicia para las víctimas la verdad y la reparación es, es, es vital para poder garantizar la verdad por qué las hijas de Berta Cáceres se encuentran en estos momentos atacadas en redes sociales y vilipendiadas por su lucha por la justicia porque los victimarios del asesinato eh, los máximos victimarios del asesinato de Sumario pues se encuentran en libertad y por último creo que una parte de la hoja de ruta tiene que ver con el análisis y crear estándares muy estrictos acerca de los elementos de, de, de los análisis que hacen las empresas a, acerca del medio ambiente y los temas sociales. Se contratan eh, firmas consultoras que hacen reportes acerca de estándares ambientales y, y, y sociales para que las empresas puedan presentar. Ante instituciones financieras y obtener recursos internacionales, y eh, eh, no, no hay ninguna regulación, no hay ningún control sobre lo que estas firmas consultoras hacen y cómo eh, limpian o lavan la imagen de, de empresas frente a estados o frente a instituciones financieras internacionales. Muchas gracias. I just want to, solo voy a secundar a él lo que él dijo, y es necesario que el estado de Honduras. Eh, tomen muy en serio las precauciones de las medidas hoteleras de, las, de los defensores, porque no es necesario que nos homenajen cuando ya estamos muertos. Y aún con medidas de protección, a veces ya se, nos matan, ¿verdad? Con el caso de Juan López. Entonces es muy importante que el Estado, hacerle un llamado al Estado, que lo tomen en, en, que cumplen, que lo tomen en serio, porque es necesario. Muchas gracias. Yo quisiera añadir algo este, en cuanto a las preguntas del redactor Palumno y la comisionada de Mis este, sobre cuáles serían esas medidas fiscales más urgentes para frenar estos impactos negativos en los derechos humanos y el ambiente. Eh, y primero, para hacer una observación, ¿no? de que, eh, estamos hablando de un modelo económico que promueve la inversión extranjera mediante incentivos fiscales para supuestamente crecer la economía, pero eso se basa en una carrera hacia el fondo. O sea, los estados están compitiendo para ver quién puede ofrecer más a las empresas o a los inversionistas bajo una promesa de un desarrollo económico. Pero un desarrollo econó económico para quién? O sea, ¿Cuál es el precio a pagar? Aquí hemos visto en esta audiencia que el precio a pagar suele ser la violación de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Así que, ¿cómo medimos entonces el éxito de estos incentivos? En Puerto Rico, la ley 22 este, que genera estos incentivos fiscales requiere, entre comillas, la creación de empleos, por ejemplo. Pero el gobierno no fiscaliza si esto efectivamente se está dando. Este, es más, los estudios dicen lo contrario, que se está perdiendo empleos y que estamos perdiendo ingresos. Así que una de las medidas fiscales más urgentes eh, que solicitó el senador Palumbo sería la fiscalización, el accountability, ¿no? la transparencia, como han mencionado, que comprueben que efectivamente esos incentivos están generando los beneficios deseados, como usted mencionó, pero con una métrica de desca, con una métrica de derechos humanos, ¿no? este, con unos estándares mínimos. Y por último, en la línea del profesor Uprini, traigo una sugerencia a la, a la comisión. Este, si pensamos que la comisión y ONGs aquí presentes eh, se dedican a hacer talleres de desarrollo de capacidades a los estados, por ejemplo, hay talleres de entrenamiento a las fuerzas policíacas eh, sobre materia de estándares de derechos humanos, ¿por qué no pensar también en entrenamiento a los economistas de los gobiernos acerca de los estándares de ODESCA If I may add something on the question of litigation and examples, um, in Barbuda we presently have three active cases. Um, one is one concerns a challenge to the adjudication process. Another concerns a challenge to um, access to shorefront areas, which under our law are declared as public spaces and um, access. And another one has to do with a challenge to the government in building an international airport, which without the necessary planning permissions under our Physical Planning Act. Now, in that particular litigation, which takes us six years, we ended up at the Privy Council because they challenged us in terms of not having standing to bring that legal case. So we won that case at the Privy Council, which sets a precedence. It also references the Escozo Agreement and the right of people for, for information and involvement in decision making so that precedence has been set at the privy council, and so the initial case proceeds now in terms of um, a review of whether or not the physical planning laws were broken by the government in their development. thank you. but the development is ongoing despite the pending litigation. unfortunately, that is a strategy that the government has used. even under these challenges, they speed ahead, and they use the argument that all oh, the thing has already completed, and so it is moot. The judges at the Privy Council heard that argument, and in fact, one of them said in his um, response that that is one of the least um, attractive mm -hmm. arguments he has heard in his career. Okay, thank you. And uh, one final thing though um, injunction, access to justice under our system, for us to bring an injunction to a matter which is taking place, which is destroying our environment. We, as the challengers, are expected to make an undertaking that we can financially compensate the company or the government in the case we lose. Now, in some cases, that is millions of dollars, which ordinary persons do not have. So, we see that as a major obstacle to access to justice still in our system. Eh, Breve comentario sobre Honduras. En mi carácter de relatora para Honduras, y no quería dejarlo pasar, eh, en primer lugar, los compañeros de Copín saben muy bien que la Comisión Interamericana está muy involucrada con la justicia en el caso de Berta Cáceres. Me parece muy importante haber traído a esta audiencia la vinculación entre el caso de Berta y, y esta cuestión que estamos discutiendo sobre empresas fuera de control del Estado. Eh, y también eh, mostrar como un posible camino de intervención de la Comisión Interamericana en este asunto, que la Comisión Interamericana en su informe de, de Honduras, eh, que, de la visita que la Comisión realizó el año pasado y en un informe que se publicó este año, ha prestado atención a estas zonas libres y hay recomendaciones eh, del informe sobre este tema y hemos acordado con el gobierno de Honduras establecer un mecanismo de seguimiento al informe de, de país. Eh, de hecho, las, hace 10 días estuve eh, en Honduras avanzando en este mecanismo de seguimiento, de manera que los invito sobre todo a los a los hondureños, las hondureñas, a participar de ese mecanismo de seguimiento del informe de la Comisión Interamericana, de ese mecanismo de seguimiento de las recomendaciones emitidas por la Comisión Interamericana, porque hay una de las recomendaciones, eh, algunas, pero digamos, que guardan relación con este tema, así que están también invitadas a ver si en el marco del mecanismo de seguimiento podemos avanzar no, en la implementación de de esa ley y en, y en la implementación del fallo de, de, de inconstitucionalidad, pero implementar finalmente las políticas. Así que eh, son dos caminos que me parecen muy importantes y que quería mencionar. El caso de Berta, que está siendo monitoreado por la Comisión Interamericana en el marco de una medida cautelar y que eh, la gente de COPIN sabe que hemos establecido algunos avances en los últimos tiempos eh, y también en el caso de, del mecanismo de seguimiento de las recomendaciones. Muchas gracias, presidente. ¿Podría agregar dos cositas, señora presidenta? Eh, do, dos puntos. Eh, uno, en relación de lo que señalaba el colega Francisco, no, no tanto de hacer recursos a los economistas, que sería bueno, eh, pero yo, yo creo que es el, el tema que un, un tema que es central y que lo muestra muy bien el caso de Honduras. Es la relación de este tema de las zonas económicas especiales con el tema del arbitramiento de inversiones, de los tribunales de arbitramiento. O sea, a, a mí me parece realmente que es una deshonra para el derecho internacional que cuando la, el, la Corte Suprema de Honduras declara inconstitucional la ley eh, que permitía semejante cesión de soberanía. Ahora las compañías recurran a un tribunal internacional de arbitramiento en el CIADI eh, para pedir más o menos el 60 o 70% del presupuesto de Honduras si llegan a ganar ese arbitramiento. Entonces, yo creo que ese debería ser también un tema que abordara la Comisión Interamericana. Cu cu cuál es, ¿Cuáles son los marcos de derechos humanos? De las decisiones de los tribunales de arbitramiento, porque yo creo que eso no puede escapar, no puede ser una zona vacía de derechos humanos, que, que cuando los estados hacen argumentos de derechos humanos, son, deben ser argumentos relevantes en una discusión de un tribunal de arbitramiento. Ese es un, un tema al cual invitaría a la comisión a abordarlo. Y el segundo, que tiene que ver con el anterior y con esto eh, que hablaba el colega de la competencia tributaria a la baja, que se da no solo entre estados, sino al interior de los estados con estas zonas francas. Eh, precisamente en la observación general número 24 del Comité DESC, de se señaló que esa competencia tributaria a la baja que hacían los estados era una violación de las obligaciones extraterritoriales de los estados. Eh, es decir, que si un estado como Luxemburgo que parece que no tiene ningún problema de derechos económicos, sociales y culturales, pero es un paraíso fiscal que le succiona recursos a otros países debido a que es un paraíso fiscal, está violando su obligación extraterritorial de no impedir que los estados de otras partes del mundo tengan los recursos necesarios para ellos realizar sus derechos sociales. Entonces yo creo que este tema de las zonas francas también de las zonas económicas especiales tiene que ver con este tema de las obligaciones extraterritoriales, porque en muchas ocasiones los estados donde están las matrices de esas empresas que actúan en las zonas extraterritoriales, en, en las zonas económicas especiales de otros países, consideran como si ese no fuera su problema. O sea que si... En Honduras actúa un Estado, una compañía de Estados Unidos. Estados Unidos dice, ah, no, ese no es mi problema. Claro que ese es problema porque usted es la casa matriz que podría controlar que ese Estado, que esa compañía no viole derechos eh, humanos en eh, otro país o en una zona económica especial. Entonces, esos serían como dos temas sobre los cuales quería llamar la atención de la Comisión. Muchas gracias. Sí, yes. I, I <laughs> um, I, I, uh, like Muchas gracias, Presidenta. Nuevamente, el, el agradecimiento por, por la oportunidad de tener esta discusión tan rica y también nutrirnos de información tan relevante sobre situaciones concretas en los distintos países, una situación que atraviesa nuestro continente, las Américas, y que nos pone en este desafío de construir este tipo de argumentaciones a los efectos de interpretar el derecho internacional interamericano de forma de dar cuenta de estos desafíos. Este, no quiero extenderme mucho más, eh, quiero este, agradecerles nuevamente. Thank, thank you very much, um, Javier. You know, uh, one of the SDG goals, I believe, is reducing and eliminating inequalities within countries and between countries. This, this, this thematic topic that you have brought to the Commission touches both inequalities within countries and between countries. And there's a big struggle going on now for the reform of the international financial architecture. Um, also the question of tax and injustice let's call it what it is um, and the under continuous underdevelopment of what we call countries countries of the global south i think it's a very topical issue um, and it has been for a long time and civil society organizations are so critical to, to that to keeping that to problematizing as the academics would say something which maybe for many people seems to be a normal thing oh you provide employment and that's good whereas there are many other elements beyond the employment that have to be analyzed and the ways in which these, these um, approaches can actually undermine development undermine people's capacities to take care of themselves within the context of their local economies so it takes courage and it takes insistence and just like how I felt, like my energy levels lower. I suppose you all all you can deal with that um, every day, but you have to. You insist of yourself, and I just want to acknowledge that you insist of yourself that you be the voice for your for your for your people, for your communities, for your country, and indeed for the world. Because we are all interconnected. There's there's nothing that happens in one country that is not affecting another country, and and. and this interdependence for good and for not good, so I want to thank you for your work. Um, we will we took note of the recommendations that you, that you made, quite a lot of them. And uh, Javier, you will have to, maybe we can have a little think amongst ourselves with you about what how we can support you in following up on a number of these recommendations. And I commit to working with you on that. With that, I want to thank you all. And well, as they say, aluta continua. Okay.